Más de 400 niños de las vacaciones artísticas recreativas derrocharon talento en el Festival de la Amistad, evento que propició la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco por el Día del Amor y la Amistad. Cabe señalar que el evento se inició con el corso recorriendo las principales calles de la ciudad a través de los talleres de la Escuela Artística Recreativa Sembrando Talento 2018 y los Mini Bomberitos. La presentación se realizó en la Plaza Daniel Alcides Carrión con los talleres de danza, teatro y música, además de la exposición de artes, de pintura y manualidades, asimismo con la exhibición de las disciplinas de karate, fútbol, vóley y ajedrez y los Mini Bomberitos, expresando los avances logrados hasta la fecha. José Rojas Trinidad, representante de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, expresó que estas actividades están dispuestas de forma gratuita a la población y se continuará realizando la presentación para el deleite de la población pasqueña. La Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte se viene desarrollando el plan de lo que es Vacaciones Artísticas Recreativas 2018, donde pues hoy día hemos tenido lo que es un festival por Día de la Amistad, ¿no? Le hemos denominado Festival de la Amistad, donde fueron partícipes los alumnos de las diferentes talleres, ¿no? Y artísticos y deportivos. Teníamos la presentación también de lo que es de la escuela Mini Bomberitos, donde se viene trabajando en coordinación con la compañía de bomberos con un hotelita, número 19, ¿no? De Pasco. Hemos tenido pues presentación de los talleres artísticos que concierne exclusivamente a danza. Se han hecho presentación los niños de la escuela con danza, teatro. Hemos tenido participación de manualidades, ¿no? Donde han expuesto los niños lo que son las manualidades que han elaborado ellos, alusivos ya prácticamente que se viene avisando próximos ya lo que es la calistrada cerreño, ¿no? En el mes de marzo. Y también paralelo a eso hemos tenido lo que es la exposición de jóvenes que han venido trabajando en el tema de robótica con última tecnología, ¿no? Con Legos y más las laptops, ¿no? Con programas ya altos en lo que están aprendiendo ellos. En deporte hemos venido trabajando lo que es con fútbol, hemos venido con la exhibición de vóley, hemos tenido la exhibición de karate, de ajedrez, y siendo hoy día pues un día muy importante para los jóvenes, que es Día de la Amistad, hemos confraternizado, lo hemos vivido y han sido parte de todos los jóvenes de este taller.